birds flying high. You know how I feel. Let's go! Centro. Breeze drifting by. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. Cuatro sillas. ¿Quién se espía? No, mi equipo. Queremos saber tu nombre, queremos saber todo. ¿Cómo te llamas? Esperanza. Ay, en serio. Tú eres venezolana, 100%. Yo tengo una esperanza. Es venezolana. Es venezolana. Esperanza. Pero, ¿tú eres venezolana, no? Mitad y mitad. Tú eres la esperanza mía. ¡Wow! Ah, solo por el nombre si me la deberías llevar no, yo. No, por eso. Por si acaso la tiré primero, para que después no vengas a decir... ¡Esperanza! Bueno, muy vestida de monja no estás. Estás muy sexy, Esperanza. Estás muy linda. ¿Cuántos años tenés? 21. ¿De dónde eres? De Mendoza, Argentina. Esperanza, y te quiero hablar bien, sinceramente. Viste que dimos la vuelta a los cuatro. La verdad que tienes una voz maravillosa. Pero yo quisiera preguntar si... Si durante todo el trayecto de tu participación en La Voz vas a querer cantar siempre en inglés. No, en español también canto. Cántame algo en español. A ver. No existe un momento del día, wow, en que pueda apartarse de mí. Número uno, tenemos acá. Sí. Sí, toma para vos. Toma para vos. Impresionante. No. Pero vieron que. ¿Qué problema? Vieron que el español no canta tan bien. Mi amor, lo que queremos es acompañarte en este camino, que puedas seguir siendo tú, porque la tienes clara. Nosotros sí. Simplemente queremos estar al lado tuyo diciéndole a todo el mundo: miren, así.
Sí, ella es de nuestro equipo. No hicimos un carajo para que cantara así, pero está aquí. Por favor, vente al equipo Mau y Ricky, que seríamos muy felices. Gracias. Muchas gracias. A ver, Lali. Si tengo tu voz, tengo esperanza. Esperanza, mira, a voces como la tuya, uno piensa 200 estrategias de qué puedo decirle yo a un talento como el tuyo para que se venga a mi equipo. Y la verdad es que, para serte franca, tengo para ofrecerte lo que vos necesites. O sea, todo, todo lo que me pidas, un riñón, te doy todo. Esperanza, te doy todo. Creo que podés brillar claramente en cualquier equipo, son todos maravillosos mis compañeros, pero no quiero perderme la oportunidad de también ganar la voz. Tengo muchas chances de ganar este programa, señora. Y voy a robarle con una frase a mi compañero. Si vos estás en mi equipo, claramente ganamos. Girl Power, juntas. Tengo para proponerte un lugar donde puedas brillar, donde trabajemos juntas. El equipo de este programa es maravilloso y vos sos maravillosa. Y creo que ninguno de los que estamos acá y de los que están en su casa tienen duda de que vos probablemente seas la ganadora de este programa. Así que te invito a hacerlo a través del equipo Lali, trabajando duro. Yo, cual fan, así disfrutando de todas tus presentaciones y diciéndote todo lo que pueda llegar a aportarte con todo el cariño y con todas las ganas de que seas una estrella en Argentina y una estrella en el mundo. Así que te muchas gracias. Te invito a estar en el Keep Live. Gracias. Te voy a dejar último. Dale. Te voy a dejar último porque me gusta escucharte. Dale. ¿Qué te puedo decir que no te hayan dicho mis compañeros? Primero que nada, darte las gracias. Porque una voz así, un talento así, no se disfruta todos los días. Escuchamos muchas voces en este programa. Ay, y yo puedo decir que esta es mi tercera temporada y la verdad es que no siempre ocurre esto que ocurrió hoy con vos. Así que bueno, te ofrezco mi equipo y te agradezco un montón el hecho de que hayas aparecido como una esperanza aquí. Gracias. Bueno. Lo que sí estamos claros es que provocaste un efecto en todos los jueces, en todos los coaches de aquí, extraordinario. Tienes un torrente de voz espectacular. Cuando empezaste a cantar, me impactaste y di la vuelta. Y esa canción me impactó muchísimo. Y luego cantaste en español, extraordinaria voz, extraordinaria interpretación. Pero es que yo no estoy buscando a la Cristina Aguilera argentina, ¿me entiendes? O sea, yo estoy buscando a la voz argentina. Entonces, se me hace muy complicado ofrecerte un puesto, aunque me haya dado la vuelta, porque no voy a saber cómo trabajarte, cómo te saco del estilo. La pregunta mía es, ¿lograríamos en mi equipo crearte un estilo de aquí al final del programa? No lo sé. Yo tengo mi estilo igual. Su estilo es espectacular. Bueno, yo espero... Esperanza. Yo espero que Esperanza haga un tremendo trabajo en la voz. No sé si yo podría hacerlo con yo ella. Yo creo que vos pero podés. Ya ella está... ¿Vos podés? Sí podría. Yo creo que vos podés. Pero yo también podría. Pero yo sí podría. Sí, no lo sé, la verdad no lo sé. No lo sé. Por eso dejo que ella decida. Vamos a darle. Mi amor, te toca elegir ya. Esto es, llegó el momento. Ay, vas a partirle el corazón a varios. Vamos, Espi, vamos, Espi. Bueno, en realidad yo los admiro todos un montón, muchísimo. Y no puedo creer que si era un mal de los cuatro, es mi sueño hecho realidad, realmente. Y nada, los quiero un montón, sobre todo desde que Vizca y Rojo, Lali, te amo. ¡Vamos, Lali! Pero... Está bien, ella está hablando de la faceta actoral, acá estamos hablando de música, es otra cosa, pero no, qué lindo que... Sos increíble, sos increíble. ¡Gracias, Esperanza! No, espero no me estés ilusionando para romperme el corazón. No, quería decírtelo porque te admiro muchísimo. Ay, amor, gracias. Pero hoy me convencieron, me voy Ricky. ¡No te rías!
Y ahora la tengo. A ella. Esperanza. No. Bienvenida al equipo Mau y Ricky. Te queremos. Te quiero. Hermosa. Qué felicidad. Ay, ¿para mí? Para sí. ti. Bienvenida al equipo Mau y Ricky. Qué bendición para nosotros que estés aquí y estoy seguro que vas a deslumbrar al país entero con tu voz. Gracias. Oh, sí. Mi amor, Dios te bendiga mucho. Muchas Bienvenida. Gracias. Te queremos. Hey, ¿para qué hice esa serie de porquería? Hey. No me sirvió de hey. Nada. Hey. No. Hey. Ey. No puedo creer.